no cambia nunca. En 1776, esta gran nación aceptó que la guerra era la única forma de preservar el derecho a la vida, la libertad y la felicidad. Ojalá los padres fundadores nos vieran ahora. Desde Antietam hasta Amiens, desde Okinawa hasta Anchorage, hemos luchado. Ahora, la amenaza roja llama a nuestra puerta. La democracia está al borde de la extinción. Por eso hoy, 4 de julio de 2076, 300 años después del nacimiento de nuestra nación, nos reunimos para celebrar la construcción del Refugio 76. Si bien el diseño de este enorme refugio subterráneo es de Voltec, es a vosotros a quienes debemos su construcción. Para que si llegan las bombas, si llega el final, nuestro modo de vida perdure. Pero no todos se salvarán. Los que entren en el refugio serán los más brillantes, los mejores. Cuando la lucha termine y la radioactividad disminuya, habrá que reconstruir no solo las paredes ni los edificios, los corazones, los espíritus y, en definitiva, la propia América. Hoy estamos aquí, rezando para que el mundo viva en paz. Pero si no es nuestro destino, si la guerra estalla, seguiremos unidos, sabiendo que aquí, en el Refugio 76, nuestro futuro comienza. Buenos días, Refugio 76. Al habla la supervisora. Espero que lo pasarais bien en la fiesta de anoche, incluso los que os excedisteis y hoy se os han pegado las sábanas. Pero toca que os levantéis y salgáis. Ya nos hemos pasado bastante tiempo encerrados. Hoy es el día de la recuperación. Es hora de marcharse, pero nunca olvidaré el día que llegasteis al Refugio 76. Provenís de todo tipo de clases, razas y religiones. Pero tenéis una cualidad muy importante en común. Sois los mejores y más brillantes del país. Pero lo más importante es que siempre seréis mi familia.
Nos han encomendado nada más y nada menos que la reconstrucción de América. Es una gran responsabilidad. En Voltec estamos orgullosos de vosotros. Yo estoy orgullosa de vosotros. Cuando escuchéis esto, yo llevaré varias horas fuera. Tengo mi propia misión en Apalachia. Me despido. ¿Hola? Por fin. Creía que no se iba a despertar. ¿No se acuerda? Hoy es el día de la recuperación. Hora de marcharse del refugio. Casi todos los demás se han ido ya. Más vale que se ponga en marcha. Recuerde comer y beber con asiduidad cuando salga al exterior. Una buena alimentación después de la guerra es vital. Si sufre daños, cosa que sin duda ocurrirá, use estimulantes, le salvarán la vida literalmente. Compruebe de forma constante el medidor de radiación integrado en su Big Boy. En cuanto a la infraestructura en la superficie de Apalachia, me temo que no la hay. Tiene que ser de lo más aterrador dejar este refugio tan acogedor y seguro para vivir en plena naturaleza. Cuidado al salir al exterior. Busque amigos. La unión hace la fuerza y tal. Registro de la supervisora. O quizás debería decir comunicación directa. Porque quien quiera que escuche esto habrá tenido el valor de intentar averiguar a dónde he ido. Pero me alegro. Lo cierto es que necesito ayuda. Me han encomendado una tarea y... No se olvide de coger el CAMP. Es totalmente imprescindible ahí fuera. No dejen de aprender y conviértanse en su mejor versión.
rápido. ¡Feliz día de la recuperación! ¡A por ellos!